tardes. Gracias por su compañía. Una mujer ebria mató a 3 personas y hoy recibió su castigo. Así es, a 2 años y medio de haber vivido en carne propia el perder a un hijo, una familia del norte del condado hoy encontró un poco de consuelo al ver a la asesina de su hija recibir un castigo. Vamos con Yaoska Machado hasta nuestra sala de redacción. Tiene los pormenores. Muy buenas tardes, Yaoska. Claudia, Pedro, muy buenas tardes. Efectivamente, la conductora manejaba borracha cuando en un abrir de cerrar de ojos le quitó la vida a 3 personas, una de ellas una joven latina muy querida por sus padres y hermano. Vestidos de rosado y morado, el color favorito de Susana Orozco, su familia entró en la corte de vista donde finalmente lograrían justicia por su muerte. No podemos estar en paz porque es muy duro nosotros llegar en este momento y estar esperando a ver qué va a pasar. Fue un 12 de agosto del 2010 que Susana Orozco, de 23 años de edad, y su amiga Erika Oliva, también de 23, fueron fatalmente arrolladas por Debbie Summick, quien conducía ebria por la carretera 78 a la altura de la avenida Sycamore antes de la medianoche. Y desgraciadamente, por alguna razón, ellas se pararon y pues desgraciadamente esa persona en el momento pasó y solamente llevó. De acuerdo a las autoridades, Susana Orozco y Erika Oliva venían de divertirse con unos amigos, pero se detuvieron a un costado de la autopista cuando una de ellas experimentó un malestar y se bajaron del carro. Fue entonces que Debbie Summick perdió el control de su vehículo y se las pasó llevando. El prometido de Summick también falleció. Esta tarde, tras casi 3 largos años, Debbie Summick, de 36 años de edad y madre de 4 niños, fue condenada a 10 años en prisión. Minutos antes de su sentencia, se mostraron emotivos videos con fotos de las víctimas, al igual que se escucharon testimonios del calvario que han vivido amigos y familiares. Y ha de sentir también lo mismo que yo estoy sintiendo por sus hijos, pero ella sí puede mirar a sus hijos y nosotros no podemos mirar a nuestra hija ya. Cabe mencionar que los familiares de las víctimas habían pedido la máxima condena de 14 años en prisión para esta mujer, pero como podemos ver, eso no sucedió. Es todo de mi parte. Ya, Oscar.